Hola, ¿cómo te va, Vero? Ella te baila reggaetón y le gusta por un montón. Te digo que ella pura seducción, me mete con sazón. Por eso yo no aguanto la presión. No, no, esperá, va a haber nomás, va a haber más. No, lo que pasa es que me acordé, trajiste los... ¿Eran los cintitas que te pedí o espagueti? Sí, pero te traje otra cosa. ¿Qué me trajiste? Los pene rigati. ¿No me trajiste la salsa putanesca? Sí, sí. Ah, pene rigati sí. A la putanesca. Sí. No, ¿cómo te dicen a vos? ¿Vero, Vicky? Vero. Vero. No, porque hay una amiga que se llama Verónica, me dice, nosotros nos dicen Vicky. No. Tan... Vicky es de Victoria. Claro. Bueno. ¿De qué tarea? De Paula. ¿Qué me dice yo? Que le digo. Que yo soy Victoria. Vení acá. ¿Por qué? ¿Por qué te cada vez estás más metida? No, es que ella dijo Vicky, entonces yo dije, le dicen a las Victorias, y yo dije, yo soy Victoria. Oye, te pones taco cada vez más alto. Pero estoy hablando sola, ¿no? Te pones taco cada vez más alto. No. Porque vos y yo tenemos la misma estatura. Es verdad. Es verdad, pero te pones los tacos cada vez más alto, yo cada vez estoy más chiquito. Pero están lindos. Pero están lindos. Son altos, pero están lindos. Sí, bueno. ¿No? Deja de molestar y de meterte que en todo. Quería decirle que yo me llamaba Victoria y que me dicen Vicky. Nah, bueno, eso. Menos mal que no te dicen Vero. Lo que quiero decirles, les advierto, es un ultimátum, que ahora va a seguir bailando un poquitito, después me va a servir y voy a probar esa salsa putanesca que me preparó, y quiero acompañarla con la cerveza. No sé si queda claro el ultimátum. ¿Eh? Bien. Un poquitito más de música, por favor. Ella te baila reggaetón y le gusta por un montón. Te digo que ella tiene seducción, me mete con sazón. Por eso yo no aguanto la presión de ver cómo se mueve mi canción. Ella te baila con un corte moderando, con una figura que la pista está cruzando. Tiene todos los hombres en la disco susurrando. Puse los reggaetón, por eso se está calentando. Y quiere Nicky G and the Black Carpet. Ya más de abuso. Además cocina. A ver qué me trajiste. Ay, lo que te perdiste, Martín. Lo que te perdiste. ¿Me lo buscas de nuevo, por favor? Martín, yo no puedo seguir avivando giles, discúlpame. Traté de rebuscártela solo. Parece que está caliente. ¿Me lo vas a dar en la boca? ¿Está la cerveza? Todavía no está la cerveza. Claro, porque al Logi este pensó que le iba a hacer la publicidad a la marca, en vez de traer una... No se les ocurrió la copa hasta que la pedía ahora haciendo seña. Me parezco el penado 14, haciéndote programa voy a morir haciendo seña. A ver. Le falta un poco picante, ¿no? Para ser putanesca. Sí, sí puede ser. No me quise pasar ni con el picante ni con la sal. ¿Mm? Si no, después me retás. Sí, gracias. Ahora me voy a mejorar el colesterol, el riesgo de cáncer... La próstata, no sé cuánta cosa más, ¿no? Osteoporosis. ¿Eh? La osteoporosis. Está bueno, sí. Ah, preguntan en control si está bueno, sí. Las dos cosas están buenas, la cerveza ahí. Da un bocadito más y después llevárselos al control, a esos muertos de hambre. ¿Lo quieren? Sí. Se lo llevo. ¿Eh? Se lo llevo. No, ya es demasiado. Que encima que le damos de comer, se lo lleve vos, no. Que bueno. Se lo lleve Pereira.
¿Qué? ¿Voy o no voy? Sí, llévaselo vos. Está muy rico. Bueno, me alegro que le guste. Entra más cupones. Yo creo que es la primera vez que escabio en cámara. En toda mi carrera. Sí. No está mal, después de todo. Bueno, ¿qué tenés vos? Ganado uno solo. Sí, uno solo. No, peor es nada. Peor es nada. Es bueno, peor es nada. Vamos a ver cómo nos va. Cuando quieras. Bueno. Oh. Allá. Ah. Esa bueno. Puntería. Pero... Vamos a ver. Salud. Buen provecho. Se lo han dado. Bueno. Excelente. Menos mal que le salieron bien los... Gracias, Gerardo. Le salieron bien los Pérez Ligati, porque lo que es jugando...